Creando con madera, Tablemac. Bienvenidos a mi taller. En esta oportunidad, en Creando con Madera de Tablemac, voy a darles valiosos tips y recomendaciones que ustedes puedan aplicar en su taller. Ok, aquí tenemos entonces nuestro MDF textura soft, que ha sido previamente cortado, pues ya viene listo para trabajar con él y para ahorrarnos los procesos de pintura y acabados con recubrimientos de otro tipo. Y lo único que nos hacía falta sería colocar el canto al tablero. El canto es esta cinta que tengo en mi mano, que igual se consigue en el mercado, de los mismos tonos que se consigue el MDF enchapado, o sea, tonos en madera y tonos o texturas soft. Muy bien, aplicamos el canto entonces, como lo acabo de mencionar, cortamos la longitud correcta de cinta que necesitamos y aplicamos entonces un pegante. Aquí sí es indispensable que sea un pegante a base de impacto, un pegante de impacto a base de caucho, como los pegantes amarillos de este tipo. Muy bien, aquí pueden ver la textura. Sí, aquí está. Bueno, muy bien. Para aplicar el pegante, pues simplemente utilizamos en crudo, o sea, sin aplicarle nada más al material. Obviamente debe estar limpio de polvo y de grasa, debe estar limpio completamente. Aplicamos un poco al canto y lo vamos regando, formando una película uniforme a lo largo del canto. Igualmente, aplicamos en el canto de nuestro tablero dos manos del pegante amarillo, recuerden. Entonces regamos una mano, ¿sí? Esperamos que seque aproximadamente 20 minutos. Aplicamos la otra mano, igualmente esperamos que seque otros 20 minutos. Y cuando ya tengamos listo, el pegante con algo de curado, procedemos a hacer la unión simplemente por impacto, ¿sí? Ahí está nuestra cinta. Ella queda con unos extremos fuera de la superficie, que debemos proceder a cortar con nuestra herramienta para cantos. Esto simplemente es un dispositivo que voy a ajustar y voy a mover alrededor del canto para cortar el exceso de material. Esto se cierra. Okay. Y vamos cortando. Muy bien. En este momento pues no puedo hacerlo porque no está adherido suficientemente. Muy bien, terminando nuestro proceso, entonces llegamos a nuestro tablero ya terminado. Muy bien. Está listo nuestro tablero. Observen cómo quedó el canto una vez ya adherido, pegado a nuestro canto de nuestro MDF Tablemac Textura Soft. Bien, pueden observar. Es un tablero que ya no requiere otro acabado distinto. Solamente limpie y siga con su proceso de construcción de muebles. Ya saben, esto es Creando con Madera. MDF Textura Soft Tablemac y MDF Texturas Madera Tablemac.